vamos a estar con el 25 de mayo, Ajá. ¿sí? Vamos a estar con los elegidos de la TV, con los que Ah, vas a estuvimos traer el mismo espectáculo el que mismo se hizo acá en espectáculo. la... Sí. Un Ah. poquito mejorado, un poquito más. A medida que lo vamos a ir haciendo, lo vamos a ir mejorando. Así Los que mismos compañeros que los estuvieron mismos acá. compañeros y un Spider-Man para los Ajá. chicos, porque esto es a beneficio del jardín, 904 Arroyo Dulce. Así que vamos a tener un Spider-Man también, Ah, chicos. bueno, yo no sé si no me voy hasta Arroyo Dulce Pero porque... sí, cómo no. No, porque Está cerquita. si ustedes no lo vieron acá, No, nosotros no. ninguno, No, bueno, no, fue no. No. espectacular lo que hicieron acá. Espectacular, así que se prepare Arroyo Dulce para no perderse, no debe faltar nadie. Es una recomendación que hacemos porque lo vimos acá en la Muchas sociedad gracias. francesa, Sí, muchas gracias. Así que garantizado el espectáculo y bueno, contanos, ¿vos sos la directora del Yo soy jardín? la directora y asesora de la cooperadora del jardín. Ajá. Y bueno, ellos nos presentaron, siempre están trabajando mucho este grupo Los de padres padres de los que alumnos. integran la cooperadora. Así que bueno, surgió esta propuesta. Y bueno, decidimos acompañarlos también con José María, que estaba muy interesado en ir y llevar este espectáculo en la localidad. Por ahí no todo el mundo tiene acceso a estos espectáculos. Seguro. Entonces yo creo que bueno, va a ser muy fructífero y darle una oportunidad a toda la familia, porque va a ser un show para la familia. Así que bueno, Extraordinario, se los vuelvo a la idea es repetir. esa. Gente de Arroyo Dulce, acá hubo un lleno total y todo el mundo salió hablando positivamente. Así que me imagino lo que va a ser ya mejorado, como dice José Sí, sí, María. sí, sí, sí. El espectáculo es un espectáculo así, como decía ella, que tal vez mucha gente no tiene la posibilidad de verlos y de tal vez sacarse fotos con ellos Sí, sí. y juntarse con... es un espectáculo bastante variado. Tenemos un Bon Jovi, un Michael Jackson. Hay un mimo que es el que comparte El que te recibe prácticamente ya desde la toda la entrada. noche con el que más contacto tiene con la gente. Bueno, Spider-Man, como les decía, para los chicos. Después viene Cherry Washington Balbuena, que es el imitador de Valeria Lynch, muy conocido. Tenemos un cantante de Maná de Rosario Rata y Blanca. Rata Blanca también. Y tenemos a... me está faltando uno. Me está Daniel faltando Agostini. Tarán, que es el que hace Daniel Agostín. Ah, Daniel Agostini. Exacto, sí. Es un show bastante variadito, lindo, entretenido. Bueno, vos lo viste. Así que bueno, trataremos de que la pasen bien, de que lo disfruten y lo principal de esto es la colaboración con el jardín, por supuesto, Claro. ¿no? Y bueno, la cooperadora, el tesorero, ¿quién es el tesorero? Yo soy la tesorera y él Tenés es que el preparar los dólares para Arjona, ¿eh? para darle el Arjonita. recibimiento a Arjona. Sí, tendremos un esmerado servicio de cantina. En el caso de que esté fría la noche, va a estar calefaccionado el salón. Así que bueno, todo para que sea una linda noche. Entradas anticipadas a la venta Ajá. también. Sí. Allá en Arroyo Dulce, bueno, en el jardín. Sí, en el jardín. Sí, las familias A de cooperadora nos pueden ubicar fácilmente. acá en Salto, por si hay alguien, seguidores, Conmigo. amigos, con vos. Con Sí, José María. Mi dirección es Belgrano 73, ese es mi domicilio, ahí pueden conseguir las entradas. Y si no, me llaman por teléfono 02474-662400. Ese es mi número de teléfono, me llaman y contactan conmigo. Las anticipadas las hicimos baratas porque... la intención mía, como te contaba yo la otra vez, la intención es que la gente pueda verlo y pueda disfrutarlo, que vaya la mayor cantidad de gente. Así que la entrada vale 100 pesos anticipada y 150 si te decidís a ir en el momento, digamos, El día del el mismo espectáculo. día. Lo conseguís anticipada, podés sacar allá también. Perfecto. Y menores de 10 años sin cargo. Sin cargo, Perfecto. por favor. 25 de mayo, que es feriado, Día de la Patria. ¿A qué Sí, hora piensan? 21 horas. A las 20.